Hola por aquí, ¿cómo están, queridos amigos? En esta oportunidad te quiero enseñar a cómo recuperar las fotos borradas de tu dispositivo celular. Bueno, estaba buscando algunas fotos que me interesaban y pues hice una búsqueda y la verdad que los encontré, porque en mi almacenamiento interno y externo no estaban esas fotos, pero sí estaban en Google Fotos. La verdad que es buenísima esta idea que te voy a dar a continuación, ¿no? Lo primero es que de repente tú ya tienes, digamos, una copia de seguridad. O quizás también tú antes o anteriormente has guardado tus fotos en Google Fotos. Está buenísimo, ¿no? Pero la idea es que tú ingreses a Google, directamente a Google o a Google Chrome. Vamos a ingresar a Google en este momento. Y voy a escribir Google Fotos, ¿ok? Muy bien. Muy bien, entonces hemos escrito aquí en el buscador de Google, Google Fotos. Seguidamente le damos clic a la primera búsqueda que sale aquí, googlefotos.com. Ok, vamos a ingresar aquí entonces. Muy bien, aquí te va a aparecer esto, pero a ver, vamos a darle en la X. Es muy importante que estés logueado ya con tu correo electrónico, en este caso el correo de Gmail. Yo ya lo tengo ya, digamos, ingresado. Ya estoy, digamos, usando una cuenta de Google con mi correo electrónico, ¿no? Entonces, nuevamente ingreso a Google Fotos. Y pues, primero te va a salir esto. Seguidamente tú le vas a dar aquí en este menú de tres líneas. Ok, vamos a deslizar hacia abajo y le vas a dar clic donde sale configuración. Seguidamente deslizas un poco más abajo y te ubicas donde dice, a ver, ahorita te digo, aquí donde dice sugerencias, ok. Busca la palabra que diga sugerencias aquí, vamos a deslizarle aquí en esta viñeta. Seguidamente deslizas un poco más abajo y anota que esté todo activado esto, pero lo que nos interesa es darle clic donde dice creaciones no guardadas. Vamos a darle clic donde sale ver. Muy bien, aquí rápidamente Google Fotos me muestra toda, digamos, todas las fotos que se han eliminado o yo las he borrado, ¿no? Ahí está. Tengo varias, la realidad que me interesaban muchas de estas porque ya las había perdido y bueno, aparecen aquí, es muy interesante la verdad. Espero que encuentres tu foto aquí. Seguramente tú la has borrado, pero yo estoy seguro que la vas a encontrar en este espacio que te estoy enseñando. Miren, todas las fotos que yo he borrado las he encontrado aquí. La verdad que a mí me sirve muchísimo y bueno, está genial. Y si ya quieres borrar por, digamos, definitivamente esto, o quieres guardar de repente esa foto, recuperarla, también lo puedes hacer, ¿no? Le das guardar y listo. Dice, no hay espacio suficiente. Bueno. Yo no tengo el almacenamiento interno está lleno y también el almacenamiento con Google One está llenísimo. Entonces no puedo yo. Pero tú si quieres recuperar esa foto le das ahí. Y si ya quieres eliminar por completo todas estas fotos que de repente ya no te sirven para nada, le das clic aquí donde dice efectos automáticos en los tres puntitos y le das eliminar definitivamente y se eliminan. Y así vas dándole una por una. Bueno, esta la voy a dejar. Esta foto. A ver, voy a eliminar una definitivamente. Una foto que no me guste. Esta no me gusta. Le doy en los tres puntitos. Eliminar definitivamente. Y listo. Ya estaría, digamos, borrado. Y así espero te sirva este video. La verdad que a mí me gustó muchísimo. Y nos vemos en el siguiente.